Buenas, chavales. Pues os voy a traer aquí hoy un tutorial completito de cómo bombardear a nivel con el Henkel 111 o con otro avión si tenéis el U-88, que imagino será parecido. A ver, ahí en el inicio tenéis varios botones que podéis ir pulsando si queréis saltar los trozos, que ya sepáis. Por ejemplo, pues todo lo de configurar las teclas, o si queréis saltar la navegación y queréis ir directamente a la mira para entrar los parámetros y todo eso, etcétera. Vale, bueno, voy a empezar aquí pues por el principio del todo, dándole a la base, eligiendo el armamento que queramos, combustible y todo. Entonces, bueno, en cuanto al equipamiento, vamos a ver. Yo he puesto las dos bombas de 1000, ¿vale? Lo estándar, por así decirlo. Podéis cargar estas, que son bastante más gordas. Son dos de 1800, o esta, que es un... pues casi la bomba atómica, ¿no? Pero lo estándar es las bombas de 1000, y además hasta no os van a permitir en muchos sitios usar estas dos, campañas o cosas así. Entonces, bueno, ponemos las bombas de 1000, los cañones y tal. Pues bueno, esta torreta no sé lo efectivas que son. Quizá para atacar suelo estén bien, pero no lo sé. Contra aviones ten en cuenta que son frontales las dos, entonces es raro que se ataquen de frente a un Henkel. Y bueno, a ver, ¿qué más? El combustible, ¿vale? El combustible, mirad, 20% son 157. Entonces, cada motor, haceros una idea de que el 109 tiene 300 litros, bueno, tiene más, creo, 400. Es de un motor y le dura para hora y media casi, si vais relajados. Entonces, bueno, entonces 850 de litros, que es un 20%, es de sobra para hacer una salida normal a un objetivo no muy lejano. Está calculado que yo con este combustible hago salidas de hasta una hora y no me he quedado sin combustible. Y en una hora os da tiempo a trepar a 5000 metros o más, soltar, hacer una vuelta en la ruta de rodeo para llegar, o sea, os da de sobra. Bueno, vamos a ver. Vamos ya, entonces, le damos a aceptar. Bueno, la espoleta queda. A mí, si voy a bombardear en altura, me gusta el contacto, pero hay gente que le pone retardo o lo que sea, porque dice que si os persigue alguno, un caza, estáis bajos o lo que sea, podéis soltar las bombas e intentar que le exploten a vuestro perseguidor, o soltarlas y que no os dañen vuestro avión. Pero bueno, yo la suelo poner al contacto. De momento no he necesitado emplear técnicas contra caza soltando mis bombas. A ver, el mapa. Este es el servidor. ¿Cómo era? Fighting Legends o algo así. Fighting Legends. Vale. Entonces, ahora mismo no hay nadie. Volando estoy yo solo. Por lo que en teoría no tendría que hacer una ruta muy muy de rodeo para esquivar posibles contactos. Me he puesto en ese servidor a posta, no solo porque no hay gente y me sería un coñazo enorme grabar esto y lo que me tirase, lo que sea, y volver a tener que grabarlo, sino porque no tenemos el icono del avión. Entonces la navegación que tenemos que hacer es manual, vale, tenemos que ir fijándonos en el suelo y tal, que es lo difícil.
Entonces, a ver. Tened en cuenta que estas bases están muy cerca, ¿vale? Yo siempre recomiendo salir salir de la que está más lejos. Porque bueno, el avión tarda en trepar y si en este server hubiese gente, pues si tomásemos un rumbo directo a, por ejemplo, esta fábrica o esta o algún aeródromo para bombardearlo, llegaríamos con muy poca altura y lo más probable es que al pasar por encima de nuestros objetivos alguno nos viese y fuese a por nosotros. Entonces yo siempre procuro trepar por el camino y que me dé tiempo de sobra, pasar por sitios donde no hay objetivos ni rutas. Es decir, si sus bases están aquí, lo normal es que ellos pasen por aquí, que vayan por estos sitios, aquí rumbos directos a estos sitios, etc. Entonces buscaría a lo mejor alejarme un poco, si saliese de aquí alejarme un poco en sur, ir por estas líneas y trepar mientras trepo, ¿vale? Para llegar aquí con 5.000 metros. Yo siempre recomiendo por lo menos 5.000 metros. Es una altura segura. Si vais a menos, lo normal es que alguno os pueda pillar. A 5.000 también, ¿no? Pero tenéis mucho más margen por si tenéis que ganar velocidad de... que el otro os vea de lejos y trepe y llegue a vosotros con poca velocidad, entonces vuestros artilleros podrán dispararle a gusto, etcétera. Es muy difícil que os encontréis un ruso a 6.000 metros para que os ataque con velocidad. Entonces si vais a 5.000, aunque os vean, si alguien trepa a por vosotros, va a tener muchas menos posibilidades de derribaros que si os tuviese energía para hacer un bombazo. Entonces yo siempre procuro elegir una ruta evitando eso, objetivos y pasar por aeródromos. Es decir, si hubiese un objetivo aquí, por ejemplo, evitaría pasar por este aeródromo, por encima. O en mi ruta evitaría, si yo hago la ruta por aquí, me voy por aquí que no hay objetivos, pero luego tengo que pasar por aquí, pues la flak probablemente delataría mi posición. Seguramente llegaría por este río, tomaría la referencia del río además para subir, etc. Entonces hago mi ruta en base a eso y en base a referencias fáciles para orientarme, básicamente. No me voy a ir por el medio del desierto este que no hay nada, porque es fácil perderse. Volviendo al tema, mientras posteo. A ver, lo dicho, aquí no hay que hacer una gran ruta de nada porque no hay enemigos, ni nada. Ni tengo que trepar tan alto. Pero bueno, aún así, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer solo para el tutorial, para que sea lo más parecido posible a una salida que yo, como yo, las que yo haría en un servidor de la Tau o del Wings u otras. Entonces bueno, vamos a diseñar ya la ruta. Las bases están muy cercas, hasta la base más lejana está muy cerca, entonces vamos a tener que dar mucha vuelta para bombardear esta fábrica. Por ejemplo, voy a ponerme como objetivo esta fábrica o estas posiciones o un aeródromo ahí mismo. Podemos atacar un aeródromo. Mariconca, este lo voy a atacar, venga. Entonces, a ver, ruta. Pues una buena sería seguir este grupo de bosques ríos en un rumbo 150 aproximadamente. Este río será muy característico. Aquí podremos identificar fácil este tipo de ciudad metida dentro del bosque. El río también. Y cuando identifiquemos el en donde acaba el río, nos será fácil tirar en un rumbo, en este tipo de rumbo, pues casi norte, en un rumbo 30. Y cuando estemos llegando a este río, tendremos que fijarnos en la curva esta. Veremos a lo lejos cómo de este río sale otro por arriba, y ahí tendremos que fijarnos cómo está.
Aquí vemos cómo es la orientación de la base. Está orientada, la verdad es que mal para llegar desde ese rumbo, pero todas las bases están orientadas un poco mal. Quizá está mejor, pero... Peskovka sería otra opción, pero bueno. Vamos a hacer esta, ¿vale? Que es la... quizá la más reconocible, ¿vale? Por el terreno. Y luego tenemos que tener en cuenta también el viento, que nos llegaba, creo que, de 2,90, si no recuerdo mal haberlo visto. Entonces, nos llegará con este rumbo aproximado de lateral. No es lo más ideal, la verdad, para bombardear, pero da igual. O sea, lo voy a poner así porque además es más difícil. Entonces veréis cómo configuro el viento y tal. Si quisiese hacerlo bien, pues a lo mejor me convendría dar un poco de rodeo más, pero eso me parece que es excesivo ya. No pasa nada por bombardear con viento lateral. Ahora lo veréis. Pues nada, nos metemos ya... Hemos diseñado nuestra ruta ya. Sé que bajaré por aquí. Y luego tiraré. Iremos comentándola de paso por el camino. A ver. Nos metemos ya en el avión. A ver, más cosas. Voy a introducir un poco qué tenéis que tener configurado en el avión. Vale. Lo primero... configuración, asignación de teclas, vamos a ver. Las bombas y tal no hace falta que las tengáis porque las podéis soltar desde lo vuestro, ¿vale? La compuerta tenéis que tenerla configurada también, si queréis. También hay otro botón para abrirla dentro de lo que es la mira, ¿vale? Todo, la verdad es que podéis hacerlo desde la mira. Esto sí que tenéis que tenerlo configurado mejor para pasar a los siguientes artilleros, etcétera. Cambiar al siguiente tal. Yo me suelo poner en el tío de delante para ver mejor, ¿vale? Esto es para asumir el control de la torreta. Vale, para si quieres usar tú la torreta en vez de la IA. Esto es para... tú normalmente tienes como una cruceta virtual ahí dibujada, pero si quieres usar la propia mira de la ametralladora, pues este botón es el que tienes que usar. Torreta tal. Bueno, el disparar es obvio, tal. Recargar también. Que los cargadores están por ahí y el tío se le acota la munición, no quiere decir que te hayas quedado sin munición del todo. Tienes que darle a recargar. Y lo de ajustar al alcance y tal, yo eso no lo toco porque se puede hacer desde la mira. Vale. Ah, lo de los artilleros os lo explicaré también. A ver, control del motor. Tenéis que tener configurado la mezcla es automática en el Henkel, ¿vale? El compresor también. El arranque, obviamente, tenéis que tenerlo configurado. La potencia también. Las RPM sí que tenéis que tenerlas configuradas, no es automático. La mezcla, como hemos dicho, es automático. El compresor también. No tenemos web. Los radiadores no son automáticos, entonces esto no sirve porque no lo vais a pulsar de modo. Y aquí tenéis que tener configurado los radiadores de agua, ¿vale? Pero estos son los de 109. No, estos son los del Henkel. Radiadores de aceite. Estos son los de aceite. Estas. Y estas, los que pone persianas, son los del Henkel también, los de agua. Tenéis que configurar los dos. Y me parece que en cuanto a gestión de motor y controles, ya está. El estabilizador automático. ¿Vale? Que el estabilizador automático está aquí. Vuelo nivelado IA, ¿veis? Este.
Este. Yo estos no los tengo porque también miro con la mira. Pero en verdad podría usarlo, la verdad. Y ya está. Eso es lo que tenéis que tener configurado. Es mucho más simple que en el 46, donde teníais que tener todo ahí ocupando botones. Pues nada, pasamos al despegue. Arrancamos motores. A ver dónde tenemos la pista. Parece que hay... Donde está la fogata suele marcar la cabecera, ¿vale? Hay una fogata ahí. ¿La veis? El fuego. Y bueno, se me olvidó mencionar en los controles la ventanita. Pero bueno, la ventanita... La ventanita es como cerrar la cabina del 109. Es el mismo comando, ¿vale? Esperamos a que arranque esto, que tarda un poco. 1 encendido. Hay un truco que podéis hacer también, que es configurar los motores individualmente. O sea, seleccionar los motores individualmente, darle a arrancar los motores individualmente para que arranquen a la vez. Y os ahorráis el tiempo de esperar a que haga el proceso dos veces, pero a mí me da un poco igual. Espero y arreglado. Y a ver, comentar cosas de la cabina. Ahí tenéis los indicadores de combustible. Cuando veis que varían, creo que es porque seleccionan otro depósito. ¿Vale? Eso de ahí son los depósitos, me parece, ¿veis? Ha seleccionado otro depósito y ha cambiado la aguja. Y a ver, aquí tenemos el horizonte, la bola, el índice de trepada, el altímetro, arriba la velocidad. Esto es la radio, ¿vale? Tenéis la radio, que podéis configurarla también, pero bueno, no es imprescindible. La brújula. Ahí tenéis las RPM, arriba. Lo que pone U barra min. No tenéis que sobrepasar las 2600. ¿Vale? Abajo tenemos el ATA, que es la potencia, como la admisión, vamos, la presión de admisión que lleva el motor. Y allí las temperaturas. 80 grados es por ahí, 80-90 suele estar por ahí. Y el resto, ya lo de abajo de L barra hora, son los... Es la cantidad de combustible que gasta. Y lo rojo creo que es la presión del aceite o algo así. La presión me suena que es la presión del aceite o del combustible o algo así. Y bueno, ya tenemos el avión arrancado. Ahora lo que tenemos que hacer es poner todo al 100, yo lo hago así, ¿vale? Y luego ya lo ajusto, la verdad. Todo al 100. Ahora, para el taxi. Este avión es muy fácil de hacer el taxi. Yo pongo el... ¿Veis? Pongo el timón arriba, como si pudiendo subir morro. Acelero un poquito. Y con el freno diferencial, veis que solo estoy pulsando uno, ahí los pedales, pues lo muevo. Este avión es muy importante no meterlo en la nieve, porque como le metáis la rueda en la nieve, no lo sacáis. Ahora corto gas. Y ya solo con el freno. Bueno, ya estamos encarados en la pista, ¿vale? Vamos a dejarlo un poco más apañado. Ahí lo dejo. A ver, tema despegue. Para no pasarlo de revoluciones, que como lo paséis, se rompe el motor, ¿vale?
La presión máxima que tenéis es 1.4, que es el nivel rojo. Eso lo podéis poner solo en despegue, ¿vale? Y luego las revoluciones, para no pasarla de vueltas, yo le suelo bajar un poco pitch al principio. El paso de la hélice. Lo suelo poner en 80 y... 80 y algo. Creo que en este parche han tocado algo que pasaba, que era que el Governor, que es el sistema este... No sé, los motores que mueven las... el paso de la hélice o algo así. Hacía cosas raras cuando tú tenías la potencia a tope. Eso no sé si en el gen que también está cambiado, pero bueno, lo voy a hacer como antes. Entonces, doy potencia poco a poco, mirando siempre las revoluciones. Doy un poco freno, ¿vale? Para donde se vaya, al principio. Y conforme voy acelerando, veis que en cuanto le doy un poco de caña, se van las revoluciones enseguida, pasan de 2500. Pero en cuanto empieza a coger velocidad y el aire empieza como a ofrecer resistencia a las palas, pues bajan, ya no suben las revoluciones. Y podéis subir un poco el paso y meter flaps. Y ya cuando la velocidad, ahí lo tenéis, aproximadamente 200, podéis despegarlo antes, pues subo muy suave. Y hemos despegado, ¿veis? Y la pista es corta, ¿eh? Y bueno, ya podemos ir metiendo rumbo. Voy a meter ya mi potencia que uso yo de crucero para trepar, ¿vale? Que es 2400 revoluciones y 1.2 ATA. Según lo que indica el juego, podéis estar así solo media hora, me parece. Pero la verdad es que yo no he tenido ningún problema. Y ya pues vamos poniendo rumbo. Voy a poner 150. Como veis, la velocidad es muy reducida porque no hemos bajado los flaps. Los bajamos. Podéis trimar arriba si queréis hacerlo muy perfeccionista y no perder altura y tal, pero... yo soy un poco bruto manejando esto, ya sabéis que voy de caza, normalmente. A ver, me pasa un poco. Pues bueno, voy a poner 145, me parece un buen rumbo, o 140. Ahí lo dejo. En 140. Y velocidad buena de subida, pues 250-240 es una velocidad muy buena de subida para este avión. Y ahora, pues nada, ya iniciamos nuestra ruta hacia el sitio, viendo todas las referencias que hemos dicho. Y a esperar a trepar, paciencia. Solo podemos trimar el avión si queréis, para no tener que estar ejerciendo fuerza en la palanca. Tener configurados los trimados, trimamos de elevador para que se mantenga solo trepando a 240. Y paciencia. Lo voy a nivelar solo para mostraros una cosa. Aquí, mira, en el mapa, en este desplegable, en especificaciones, tenemos aquí pues parámetros del avión. Entonces tenéis pues autonomías, tal, que esto lo podéis usar de referencia, que es en lo que me fijé yo básicamente. Velocidad del ascenso, mira, potencia máxima, modo ascenso, tal. Aquí están lo que os he dicho de límites de revoluciones que podéis tener, ¿no es? Ascenso 2.4, 1.25. Yo llevo 1.2, 2.4. Temperatura de los motores, tal. Esto es armamento, etcétera. Y va a ver, vamos a ver lo que os decía de las torretas, ¿vale? Ya que estamos, torretas.
pues con el botón de cambiar al tripulante, estamos en la torreta. Tenemos varias torretas. Y esto es otra cosa que no arreglan el parche. Las torretas se trababan. Cuando nos poníamos en ellas, se trababan. Según en los ángulos. Dicen que lo han arreglado. Vamos a comprobarlo. Esto es la primera vez que me meto en una torreta desde el parche, ¿vale? Entonces, para la torreta. ¿Os acordáis el botón que yo tenía puesto como T? Que era, no sé si recuerdo, tomar el control de la torreta, ¿vale? T. ¿Veis? Aquí tomamos el control de la torreta. Parece, la verdad, es que va mejor. No se me traba. Y os dais cuenta que hay ángulos muertos por ahí. Pero bueno, a veces sí que se traba, ¿eh? Cuando le quiero dar para abajo por ahí, sube solo. No sé si es porque no tiene ángulo. Pero bueno, parece que va bien. Hay ángulos que no veis, ¿vale? Aquí esta torreta tiene muy buena visibilidad. Pero si nos vamos a otras. Aquí. Ahí, ¿veis? No veo nada. No veo nada. Entonces eso se arregla. O quitáis el comando, o desplazáis un poco, le volvéis a dar a la T, que se queda bloqueada la vista, y volvéis a apuntar, o el botón que os he dicho yo de poneros la mira buena de la ametralladora. Entonces le damos al botón, ¿veis que se ha puesto en la mira? Y ahora con la T, otra vez, que era el de tomar el control de la torreta, ¿veis? Estamos en la mira. Esta torreta de abajo la verdad es que es muy mala porque los palos esos que veis que es como una X de palos limita mucho el giro del ángulo. Entonces los alemanes son, la verdad es que tienen unas torretas malísimas, tienen ángulos super malos para disparar y armamento de bajo calibre y tal. No me gustan nada las torretas normalmente que les ponen los alemanes a los bombarderos, siempre son peores que sus enemigos. O sea, es que no tienen poco ángulo. Pero veis, pues ahí está. Eso es lo de las torretas. Esta la verdad es que no tomo el control nunca, no sé por qué. No sé si es porque no está modelada o yo qué sé. Y ya estamos aquí otra vez donde el colega. Así que nada, nos vemos ya en... Iremos tomando alguna referencia, ¿vale? Para que la veáis de navegación. Y lo siguiente pues ya sería la aproximación final para encarar el objetivo en cuanto a navegación. Y ya la suelta con los parámetros de la mira. A ver. Ahora nos encontramos. Esta parte es un poco complicada, ¿vale? Pero vemos una ciudad ahí con un río tal. Grande, de tamaño considerable, en una madeja de ríos. Pues bueno, buscamos. Sabemos que vamos en este rumbo. Una madeja de ríos las tenemos por aquí. Y una ciudad grande rodeada por ahí un río que tenemos, pues esta, o sea, es que es esta, clarísimamente. Un cuadrado ahí. Vamos por ahí, pues ya está, sigamos para adelante y daremos con el bosque este. Que lo tenemos ahí enfrente, ¿veis? Eso de enfrente. Vamos en rumbo, tenemos tanto la brújula normal como la virtual esa de abajo, que la podemos desconectar. Ahí está desconectada. Pues si se rompe, yo siempre me fío de la de arriba. Del avión, que hay un bug, como sabéis, que se rompe. Y ahí tenemos enfrente el boscaco ese. Así que nada, a seguir para adelante. Bueno, pues estamos de nuevo aquí. A ver, hemos trepado ya un trecho, estamos a 4100, ¿vale? He nivelado para explicar un poco. A ver, os comento. Navegación. Pues hemos seguido muy fácilmente el bosque este, siguiendo el río, no tiene más misterio.
Y cuando he llegado aquí, que es el punto que había establecido yo al inicio como punto de giro, ¿vale? Para encarar el objetivo, tenía a un poco altura, ¿vale? Entonces, simplemente he continuado hasta que ya me toparía con este río y esta ciudad grande, punto de referencia para directamente en norte, en un rumbo norte puro, ir al aeródromo norte. Como veis, esta ciudad, estamos ahí, se ve ahí el río, pero pasamos al artillero y es esta, hemos llegado al río este con esta ciudad. Entonces, a mí en este punto normalmente me gusta tener configuradas ya ciertas cosas en la mira. No lo he hecho para que lo veáis todo completo al final, pero bueno, a mí me gusta tenerlo ya de antes, luego lo veréis y lo mencionaré. Siguiente cuestión. El aeródromo. Aquí, si hacéis zoom, tenéis cómo está la pista. Los objetivos están situados generalmente en los dispersal de las pistas, ¿vale? Los dispersal son pues, los espacios donde se sitúan los aviones que no están en la pista. Son espacios grandes donde están todos ahí acumulados y van por sus caminitos estos de taxi hacia la pista. Que ahí suele haber hangares, suele haber de todo. Hay depósitos de combustible, munición, etc. Entonces, si esto fuese una campaña o una algo importante, vamos, donde tuviese que acertar los objetivos y quiero hacer el máximo de daño posible, generalmente pues haría más rodeo y entraría longitudinalmente en la pista, que suele ser lo más inteligente para, ahora lo veréis cuando haga la suelta, acertar en los dispersas. Pero como no es el caso, incluso haría hasta a veces un reconocimiento, porque hay pistas como esta, que tienen dos, que los dispersas suelen estar por el medio. Entonces localizar dos dispersas que estén en línea para pasar en ese rumbo es útil, ahora lo veréis. Pero ahora no es el caso y no me voy a complicar tanto haciendo un rodeo tan grande. Así que me importa que veáis si atino bien las bombas donde las suelto, simplemente. Entonces, volvemos, que no quiero irme de rumbo. Debe haber un botón específico para pasar directo al piloto, pero yo no lo tengo. Y vamos virando. A ver si por lo menos ahora en el viraje me tomo ro arriba. Y como haber ganado velocidad de haber nivelado, a ver si me como yo los 500 metros esos mínimos. Ahí tengo la pista. Lo de... A ver, os voy comentando mientras hago esto. ¿Por qué me gusta entrar directamente... No, longitudinalmente, perdón, a los dispersas? A la pista. Para atinar a los dispersas. Pues... Porque ahora lo veréis en la mira, en el modo manual de suelta, tú puedes hacer las sueltas que quieras. Tienes un botón y cada vez que pulsas el botón sueltas una bomba. Yo tengo dos bombas grandes. Entonces, de un bombazo de 1000 o de 1800 ya, ni te cuento, te cargas un dispersal entero de esos. Con un grupo de hangares, con sus municiones, etc. Entonces, como tengo dos bombas, tengo dos sueltas, Si las pistas normalmente tienen dos dispersals, una en cada cabecera. Y en los casos en que hay dos pistas cruzadas, pues hay más incluso. O cúmulos, también hay cúmulos, depósitos y cosas que no son del dispersal. Entonces, pues si tú entras alineado, no tienes que hacer ninguna corrección. Y puedes, por así decirlo, pulsas dos veces el botón y atacas dos objetivos en lugar de uno. Por eso me gusta entrar alineado, porque si entro desalineado solo podré apuntar a uno. No tendré tiempo para virar antes de que el bombardero pase por ahí. Esa es la razón. Si tengo más bombas, pues puedo hacer más sueltas. Puedo hacer un ataque de dos bombas a un aeródromo y a la vuelta hacer otro ataque en otro aeródromo con las dos que me quedan, etcétera. No hablaré ya de las bombetas pequeñas porque no las uso, porque el Henkel es un bombardero restringido a bombardear a nivel y atacar con las bombas pequeñas una columna pues no es lo más apropiado.
Pero pues, ahí también hay mucho juego, o sea, como para dominar la mira ya más avanzada, ¿vale? Para los que seáis más avanzados y ya sepáis, pues no os puedo dar la respuesta porque yo no uso eso. No, lo más efectivo son las bombas gordas. Es con lo que más daño se hace. Pero bueno, hay juego ahí. Tenéis ahí en el modo automático, hay un modo que suelta la bomba según intervalos, entonces podéis calcular lo que abarca vuestra suelta, porque la va soltando automáticamente, etcétera. Pero con eso ya os digo que yo no lo he probado. Y no creo que lo pruebe hasta dentro de mucho, cuando quizá tenga el juego 88. Que sí que me gusta más, la verdad, para atacar, para hacer ese tipo de ataques. Pero es que hasta en una columna las sueltas en manual casi, las bombas pequeñas. A no ser que vayas en una formación de 10 Henkels y ataques en alfombra en un aeródromo. La verdad es que las bombas pequeñas no... Algunos lo tendrán, pero... Bueno, pues ya hemos encarado, ¿vale? Hemos sobrevolado la ciudad. Hemos sobrevolado esta ciudad. Y ya vamos en norte al objetivo directos. Uy, va, que esto se va. Tenemos altura ya de sobra ya. Puedo trepar más hasta 5000 si queréis. Pero bueno, vamos a hacer la primera nivelación, como yo digo, ¿vale? Mira, ahí tenéis otra referencia, por cierto, que es el bosque cuadrado. Es un punto enorme de referencia. Ese bosque se ve desde kilómetros. Y además podéis usar hasta las rectas, ¿vale?, del bosque para saber si vais en el ángulo correcto a vuestro objetivo. Entonces, a ver, voy a hacer la primera nivelación. Lo que hago es nivelo el avión. Y me voy a la mira, ¿vale? Ya estamos en la mira. Lo primero que yo hago en la mira es quito el manual y pongo vista. Aquí en la mira rápidamente tenemos la brújula, el horizonte. Estos son datos, ¿vale? Datos del avión. Este lado, el de... Este que está en blanco, son datos todo. El altímetro, que marca 5800. Ahora bien, daros cuenta. El avión no marca la misma altura que el altímetro de la mira. Eso es porque hay una diferencia de cota en el objetivo. Es decir, mi aeródromo está a una cota sobre el nivel del mar, donde el altímetro ha tomado la referencia cero, por así decirlo, pero el objetivo está a otra cota. Entonces, eso en realidad sería un error que habría que calcularlo de alguna manera en la realidad, pero aquí en el juego, pues la mira ya te calcula eso en plan falso y te dice ya hasta te calcula la diferencia de cota. Entonces, en la mira tienes que poner aquí, que es la altitud. Tienes que poner la altitud que te marca en la mira, no la altitud que te marca el avión. Entonces 5800, como veis, van de 100 en 100. Entonces lo siguiente que yo hago, por eso he dicho que es la primera nivelación. Si se me quedase, ahora está en 820, pero si me quedase en 850, yo volvería al avión, quitaría el nivelador, bajaría un pelín, ahí vuelvo a poner el nivelador, un poco bajando. Eso es para ya ser muy perfeccionista. Y se me quedaría clavado. Como veis, en 1800 clavado. Entonces, bueno, vamos con lo siguiente. Aquí con esto movéis la mira, ¿vale? En vista, en el modo vista. Muevo la mira hasta el tope. Mira hasta el tope. Y metemos los datos. 5800. Comprobamos que esté bien aquí. Aquí se mete la altitud, lo tenéis en la rueda. Velocidad aire. Ya te la dice él solito. No tenéis que calcular TAS ni páridas. 290, tal cual. 290. Vale, pues ya está lo principal. La altura y la velocidad. Siguiente. Nos aseguramos. Vemos que tenemos que llegar a un río. Y a continuación de ese río habrá otro río más. Con una ciudad donde ahí estará bajo el aeródromo. Pues eso, estar siempre pendiente para
verlo. Ahí parece que tenemos el primer río, ¿veis? A lo lejos. Ahí tenemos el primer río. Aún nos queda un trecho, pero bueno, tengo que tomármelo con calma. Porque explicar mientras hago las cosas despacio no es lo mismo que hacerlas yo rápido. Esto lo hago yo en un momento, pero tengo que explicarlo todo. Entonces, a ver, siguiente, el viento. Aquí tenemos en el viento un desplegable. ¿Vale? Que nos dice la velocidad a la que va el viento según la altura. En el suelo, tal, 1000, 2000, tal. Y la procedencia a la que viene el viento. Esto es desde dónde viene el viento, no hacia dónde va. ¿Bien? Entonces viene de 290. Ahora para configurar el viento lo tenemos muy fácil, ¿vale? Ya lo veréis por qué. Y tenemos 8 metros por segundo, que es un viento, la verdad es que importante, ¿vale? No es poco. Tampoco es una burrada, pero... Entonces en la ruedecita a esta velocidad del viento ponemos la velocidad del viento a la que vamos nosotros. Mirad, antes no me he dado cuenta y casi la jorobo. Estoy a 4800, no estoy a 5800. Corrijo eso. Bueno, seguimos. 5000. Tenemos que para 5000, que es lo más aproximado al dato que tengo yo, 8 metros. Pues ponemos 8 metros. Y el viento viene de 290. ¿Vale? Entonces, esto es la brújula real. ¿Vale? El viento viene en 290, es decir, por aquí. Casi en el 300. Entonces, ahora mismo lo que yo hago es, nos imaginamos que esto es la brújula real. Pero esto en realidad no es la brújula real, ahora veréis. Si esto fuese la brújula real y nuestro avión estuviese encarado en norte, tendríamos que poner el viento en 290. Ahí, ¿no? Bueno, no, espérate, sí. Esto serían 30 grados, 330, 300, ahí. Y esto serían 290, esto serían 280, 270, etcétera. Lo dejamos en 290, perdón. Ahora, esta brújula marca... esta brújula toma de referencia nuestro avión. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros fuésemos en otro rumbo que no sea norte, como vamos ahora, el viento ya no lo ponemos en 290, porque en esta brújula queremos configurar cómo incide el viento en nuestro avión. ¿Vale? ¿Cómo incide? Es decir, si el viento viene, os pongo un ejemplo, el viento viene desde norte y nosotros vamos en sur, entonces el viento nos está dando en el culo. Tendríamos que poner aquí el viento. Si el viento viene de norte y nosotros vamos en norte, tendríamos que poner el viento aquí. Si nosotros vamos en 90 grados y el viento viene desde norte, tendríamos que poner el viento aquí. Pues nos está dando por nuestro costado izquierdo el viento, ¿vale? Entonces tenéis que hacer la diferencia. Nosotros ahora vamos en norte, entonces es fácil configurar el viento, lo ponemos en... Pero hay que hacer un cálculo ahí un poco matemático que parece muy enrevesado, pero le pillaréis el truco rápido. Ahora bien, todo lo que se desvíe de norte para la izquierda, si os dais cuenta, hacemos un ángulo más agudo. Entonces bajaríamos de 5 en 5. Ahora nosotros vamos... Hemos quitado la brújula, pero vamos en 356. No vamos en norte, vamos en 356. Más o menos 5 grados menos. Pues como vamos 5 grados menos, el viento en realidad está pegando con un ángulo, si os dais cuenta, un poco más agudo. Estamos encarando el avión más hacia el viento, pues restamos 5 grados. Si fuese al revés, que tuviésemos 5 grados, si fuésemos con rumbo 5, pues tendríamos que... estaríamos dándole más aún el costado al viento. Entonces tendríamos que poner 285. 5 lo movemos más para el costado. La tabla. O sea, el rumbo este. Así que nada, como estamos yendo con 5 grados de menos, estamos dando más el morrón, ponemos 5 grados. 5 grados menos, es decir, lo tenemos ahora en 65. Hacéis otra cosa en la diferencia, ¿vale? Hacéis la diferencia también, restáis los rumbos y os saldrán los números. Pero bueno, yo lo hago así. Tomo normalmente una de las cuatro como referencia y a partir de ahí voy restando.
manera de explicar el viento. A ver, seguimos ahora, seguimos navegando. Que me he enrollado mucho. A ver, ahí tenemos ese piquito de los ríos. Son estos dos, este y este. Y ahí adelante tenemos que tener el objetivo. Vamos más o menos bien. Entonces volvemos a la mira. Y ahí tenemos la mira. Bueno, más o menos encarada. Ahora, siguiente ajuste que influye el viento. Fijaros en esto. En vista, modo vista, que es en el que estoy, la mira no calcula el viento, ¿vale? Yo meto los parámetros de altura y velocidad, y cuando llega ahí, que es el pico ese, en teoría es el ángulo que me da de suelta. Pues bien, en teoría yo, modo vista, cuando llegase a ese ángulo, ahí, puedo darle a soltar aquí en el botón. Pero no calcula el viento. Entonces, ¿cómo calcula el viento? ¿Cómo calcular el viento? Pues mirad. Ponéis el modo manual. Clic. Modo manual. Y os daréis cuenta que aquí se ha movido esto. ¿Lo veis? Se ha movido. Eso es porque la mira ha calculado el viento. Entonces, ¿qué hacéis? Pues os fijáis más o menos dónde está. Ahí. Ponéis vista. A ver, ponéis vista. Y con este botón movéis. Aproximadamente. Manual otra vez. Mira, lo hemos dejado clavado. ¿Veis? No se mueve nada. Y de ese modo, pues ya podemos usar el vista, que es lo cómodo para navegar. ¿Vale? Es lo cómodo. Entonces a mí me gusta bombardear en vista hasta el último momento que cambie manual ya para que se quede ahí fijado perfecto el ángulo de suelta y esperar a que la cruceta pase. Ahora bien, tenemos en cara el objetivo ya perfecto. O sea, hemos hecho la navegación perfecta. Lo veis ahí. Tenemos la ciudad gorda ahí. ¿Veis? La ciudad gorda, que además son dos ciudades separadas por un río. El aeródromo ahí y tal. Hay que navegar muy bien porque los objetivos renderizan tarde. Entonces, ahora, si no habéis encarado bien con esta ruedecita, movéis el avión entero. También podéis hacerlo, creo que desde el nivelado automático ese de la IA, pero bueno. Con esta rueda lo movéis. Pero ojo, porque pasa si movéis la rueda mucho. Que luego vais al rumbo y habéis variado el rumbo. Vale, yo no. Y entonces, si variáis el rumbo, tenéis que volver a cambiar el viento. Ojo, si variáis el rumbo más de 5 grados, corregir el viento. Yo, como he ido muy perfecto, se me ha quedado en el mismo rumbo y no he tenido que corregir. Entonces, ya estamos muy cerca del objetivo, a punto de soltar. El laguito ese, seguro que si miráis el mapa aparece perfecto. Entonces nada, nos aproximamos al ángulo de suelta, veis ahí el pico. Vigilamos que todo esté correcto, la velocidad correcta. Todo correcto, el viento correcto. Rumbo correcto. 8 metros, aseguramos que estén 8, 5 más 3 rayitas. Y ahí vemos ya algunos dispersals. Eso se ve. Serán hangares. Y mira, bueno, tengo la suerte de que tengo ahí un par de cúmulos y ahí hay un poco de hangares y tal. Eso gris que es. Parecen ahí uno. Parece un invernadero de María eso. Bueno. Y entonces ya, pues bueno, estamos ahí. Nos vamos a manual en el último momento. Y nos preparamos para soltar. Esperamos ahí el botón. Una fuera, dos fuera, y ahí vemos cómo caen las bombas. Ahora bien, comentario, yo nunca me quedo a ver las bombas, porque sobrevuelas muchísimo tiempo el aeródromo, hay más peligro de que te detecten los cazas, más peligro de que te dé la flak, pero como esto es el tutorial y quiero que quede bonito, pues voy a ver cómo caen las bombas. Pero nunca os quedéis a ver las bombas. Entonces, ha dado directo ahí, en el blanco uno. Otro en el blanco donde he apuntado. Perfecto. Lo de abajo me parece que no era nada, la verdad.
Entonces, si os dais cuenta, en el otro dispersal, longitudinalmente en la pista, había otro grupo de hangares. Si yo hubiese entrado con un rumbo aproximado 290, que es el mismo que el del viento, me hubiese dejado muy fácil configurar el viento también. Y además hubiese tenido dos objetivos alineados perfectamente para disparar. Hubiese reventado todo el aeródromo de una sola pasada casi. Entonces nada, eso es la suelta, directamente. ¿Qué hago? Yo cuando no me quedo a ver las bombas, pues oye, es que yo quiero ver las bombas, tal. Pues os salí de la mira y una vez hecho el giro, si le ponéis espoleta de retardo, hasta lo veréis mejor. Yo como no le pongo, cuando me cambio ya lo suelo tener explotado todo, bro, pero si le ponéis espoleta lo veréis. Yo me cambio al artillero este, quito el control S de la torreta, y entonces, cuando hayáis girado, podréis ver vuestro aeródromo con los cráteres. Y nada, eso es todo acerca de la suelta. Ahora ya elegiríamos un rumbo de salida también fácil a casa, que no nos hiciese pasar de nuevo por aeródromos ni por sitios peligrosos tampoco. Ahora podría salir por aquí, dar un rodeo por aquí y tal, o directamente intentar pasar por el medio, aunque sería más arriesgado. Así que nada, quitamos el nivelador y vuelta para casa. Curioso que no me dé nada en este servidor. No suelo entrar yo en este servidor, la verdad. A lo mejor los aeródromos no se pueden atacar o yo qué sé, pero vamos. Con esos blancos en la TAU he estado teniendo entre 20 y 40 y pico objetivos destruidos por aeródromo. Entonces ya os digo que... Además se ha visto ahí como ha explotado en medio de unos aparcamientos de aviones y tal, o sea que no le ha dado la gana al servidor darme objetos ni nada, pues mira, que se los quede. Y ya nada, nos vemos en el aterrizaje. Bueno, una cosa más que no he comentado, ¿vale? De las torretas. Bueno, a ver, del principio, ¿qué hacer para defenderos aparte de manejar las torretas? Pues bueno, si alguien os ha visto o iba por vosotros, os será muy útil tener esto configurado, ¿vale? Por defecto, está en el botoncito que está arriba del tabulador, donde está... La A, esa, la... para poner primero, primera y todo eso, ¿sabes? En el botón ese, que no sé cómo se llama, le dais y aparece esto. Le dais a F3, artilleros. Ahí tenéis opciones de los artilleros. Por ejemplo, si estáis haciendo pasadas a ras con un U-88 o con un Sturmovik o lo que sea, podéis hasta decirle que ataque al suelo. O con un Stuka. Y luego lo que me interesa a mí enseñaros es esto, la distancia de ataque, F1. Ahí tenéis corta, media, larga. Pues yo le doy normalmente siempre a larga. Sale el alemán gritando ese. ¿Y qué pasa con esto? Pues básicamente os avisará desde con antelación si alguien os trepa o os ataca o se acerca. Eso es lo interesante, porque cuando os avise va a quedar bastante para que os vaya a atacar, lo suficiente como para que podáis poneros en una torreta o ver un poco dónde viene y tal. Pero ojo, porque si dejáis eso activado, si el tío es un suicida no pasará nada, porque los artilleros empezarán a disparar hasta que se acerque, o sea, mientras se acerca y tal desde lejos, y le pegará un tiro. Pero si el tío es listo y ve que disparas desde lejos, por ejemplo, en un P2,
que están bastante bien defendidos, porque un tiro del ametrallador al P2 te vuela el avión. Si yo voy que... Si veo que me está disparando desde lejos, porque tiene los artilleros puestos desde lejos, voy a estar pululando desde lejos, mientras mi artillero gasta toda la munición disparando desde lejos, que no le va a dar. Entonces, ojo con eso. Y si veis que la actitud del tío es quedarse lejos, pues reducir la distancia de ataque. Si no, os fundiréis toda la munición. Y nada, ya sí que nos vemos en el aterrizaje. Ya estamos de nuevo a punto de aterrizar. Ahí tenemos la base, una de nuestras bases. He cogido una de las más cercanas al frente. Normalmente me iría a una que esté un pelín más alejada. No tiene por qué ser la más alejada, pero sí una que no sea propensa a ser bulcheada. Entonces nada, estamos ya, hemos bajado altura. Vamos a entrar de cara al viento, ¿vale? La pista tiene orientación... Tiene un lado que va a ser 90 y otro que va a ser 270. Como el viento viene... 290, si no recuerdo mal. De todas maneras, lo podemos probar. Pero viene 275, perfecto. Entonces... Pues si lo pillamos en 270, la pista muy de cara al viento. Lo que os comentaba de los dispersal, ¿vale? De los objetivos. Como veis, longitudinalmente hay unos hangares y hay unos aparcaderos de estos de aviones. Si entrásemos, por ejemplo, con un rumbo norte, solo podríamos tirar a un objetivo. Si entramos con un rumbo 90 o 270, podríamos disparar a los hangares y a los aparcaderos. Entonces, nada, vamos ya a 250. Subir un poco el pitch, ¿vale? Subimos el pitch. Metemos flaps. A mí me gusta no meter muchos flaps con este avión, ¿vale? 40 está bien. Y sacamos el tren. Básicamente porque el avión tiene una velocidad de aterrizaje muy baja, con los flaps puestos a tope. Y es un avión que se frena. Tú lo llevas relajado de motor, se va frenando, y cuando te das cuenta y quieres acelerar porque estás ya muy lento, le cuesta un montón. Además, si aceleras de golpe, lo normal es que pases de vueltas el motor. Entonces, yo procuro hacer las aproximaciones a 200, sin mucho flap. 40 está bien. Hemos bajado ya el tren. Podríamos cerrar radiadores. Por el camino han ido bien de temperatura. Y nada, ya podemos ir bajando potencia. Y una toma buena. El cristal engaña. A veces no sabes si estás con el morro muy subido o muy bajado, ¿vale? Entonces lo mejor es mirar el horizonte artificial. Cuidado también al salir por las hierbas y eso, porque os puede capotar muy fácil. Este también tiene una tendencia a capotar bastante gorda, así que yo siempre timón para atrás, como veis, y en las hierbas nunca freno. Y los frenos igual, los frenos voy frenando, veis, así más o menos, voy dando pulsaciones de freno de un lado y de otro. No pongo los frenos así a tope nunca. Y nada, ya estamos en tierra. Es un avión bastante
fácil también, pero hay que llevar cierto cuidado, por eso que os digo de que se frena. Más allá de eso, es muy fácil de derribar. Así que nada, espero que os haya gustado el tutorial y, como veis, no es muy complicado en este juego bombardear. Solo tiene de dificultad la navegación, que tiene que ser buena porque los objetivos se renderizan tarde. Entonces la navegación tiene que ser muy buena. Fijarse mucho en los ríos, en los bosques y las ciudades. Que son, en el, la verdad es que las ciudades son muy geométricas en este simulador. Así que solo por la geometría es muy fácil identificar las ciudades. Y ya está. Y poca cosa más de dificultad. El hacer la resta de los grados en cuanto al viento, que al principio puede que hasta os líe. En algunas cosas, algunos rumbos serán fáciles, pero otros quizá no. Porque tengáis que hacer una resta que os salgan ahí raros y tal. Que, ostras, si me ha salido un número negativo y tal. Pero una vez le cojáis el truco, veréis que es una es fácil. Entonces nada. Nos vemos en el aire.